Muy bien, amigos de YouTube, vamos a una nueva serie en el canal Illusion of Time. Vamos a jugar los juegos Super Nintendo, publicado en 1994 por Enix, uno de los mejores RPGs de la consola Super Nintendo. Para mí fue el segundo después de Secret of Mana. Y bueno, pues igual que subí Secret of Mana en su día al canal, pues ahora quiero subir Illusion of Time. Lo subiremos de seguido, es decir, empezaré la serie y cada tantos días iré publicando vídeo. Es decir, en el momento que se empieza a publicar el primero, la serie estará cerrada por completo. No creo que me pase como A Link to the Past, que lo tengo todavía por completar. Así que vamos a empezar este juegazo de Super Nintendo, que como el otro día en un vídeo, que tengo el juego de Super Nintendo aquí detrás, y os hice el unboxing de lo que era el juego y lo que me supuso para mí en su época de los 16 bits de Nintendo. Vamos a arrancar esta partida. Vamos a iniciar ese viaje. Diario 1. Iniciar viaje. Vamos al colegio. Me llamo Will. Ha pasado un año desde que fui a la Torre de Babel con mi padre. Mi padre y su grupo tuvieron mala suerte, y yo conseguí regresar a Southgate. Sigo sin creer que mi padre haya muerto, nunca lo creeré. Cuando crezca seré un explorador y veré el mundo. Encontraré a mi padre en algún lugar. Eso es todo por hoy. Vosotros cuatro mejor que nos retraséis. Hay demonios por las afueras de la ciudad. Si vais muy lejos, debéis ir con vuestros padres. Os veré donde siempre. Tengo que ir a casa primero, os veré después. Si no vas pronto a casa, tu mamá pensará que te has castigado después del colegio. Este amigo, pues no nos dice nada. Lines, como siempre, en la cueva del acantilado. ¿Nos dice algo? Will, por favor, recita conmigo. El mundo brilla resplandeciente en la eternidad. Bueno, vamos a dar una vuelta aquí, en Southgate. Ya tenemos los portales estos de Gaia. Aquí, bueno, pues nos aparecerán las figuras que podemos tener, transformarnos. ¿Vale? Espera. Estamos al lado y no quieres grabar lo que ha pasado hasta ahora. Y bueno, pues aquí, Will, ¿cuántas veces te han dicho que no subas hasta aquí arriba? Te sientes la manera de saltar por todas partes. Bueno, supongo que no te puedo parar. Blas nos ha dicho que vayamos al acantilado. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a aprender los controles. Mira, el acantilado está ahí, la cueva del acantilado. ¿Cómo se corría? Vale, dos veces. No era un juego muy complicado, más o menos lo que recuerdo. Para los cuatro amigos era natural llamar a esta cueva del acantilado su segundo hogar. Normalmente, cuando terminaba el colegio, se reunían en ella para hablar y jugar hasta el anochecer. ¿Qué haces, Will? Se hace tarde. Estoy jugando a las cartas con Seth. Espera un momento. Seguro que te vuelvo a ganar. Ya viene el otro. De pronto entró Eric, con una mirada de desesperación. Noticias, grandes noticias. La princesa ha huido del castillo de Edward. Dicen que está en Southgate. ¿Eso es todo? Venías tan deprisa que pensé que algo realmente importante había pasado. La princesa debe ser esa chica mimada, cara, la que te gusta tanto. Mentira, quizás los soldados vengan aquí a buscarla. Los soldados del castillo de Edward van muy chulos. Yo quiero un casco de acero también. Seth, ya estamos todos aquí. ¿Qué podríamos hacer hoy?
Quiero ver el misterioso poder de Will. ¿No lo has visto? Puede mover cosas sin tocarlas. Movió la estatua que está en el rincón de la cueva. Vuelve a hacerlo. Ahí está. ¡Oh! ¡Se movió! Siguiente, elige una carta, cualquiera de las cartas. Pondré cuatro cartas boca abajo. Elige la que creas que es el as de diamantes. Vale. Da igual, porque siempre será la correcta. Es la de diamantes, por supuesto. Me queda sin habla. Oye, Seth, se trata de algún tipo de poder psíquico, ¿verdad? Sí, debe ser algún tipo de poder psíquico. Si no te conociera, pensaría que es magia. La mayoría de la gente tiene cinco sentidos. Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Creo que el poder psíquico de Will es una especie de sexto sentido. Lo que dice Seth es demasiado complicado y no lo entiendo. Seth, juguemos otra partida. Si lo te vuelvo a ganar, una partida más con Seth y mira a casa. Y Eric, si pudiera hacer eso. Vale, pues nada. Vamos a buscar a ver si está la princesa. Me veo un poquillo oscuro porque no he querido encender las luces porque hace muchísima calor. Tengo el ventilador ya que tengo ahí encendido y que espero que no se esté sonando. Ya había escrito cuando Will salió a la cueva. Está apretando demasiado. Dios, no puedo sacarlo. ¿Cuál es la casa de Will? Me siento por ser. La señora. Yo te entiendo, ir a ver a sus padres peleando todos los días. Mi amigo astrónomo dijo que algo muy extraño. Una estrella se acerca a la Tierra. Me da envidia ver cómo la brisa marina mueve tu pelo. No como el mío debajo de este pañuelo. Para entrar en las casas, ¿no? Esta es la casa de... Bueno, el amigo Eric. Esta es la casa más grande de South Cape. Will envidia a la gente nacida de las familias ricas. Son las pequeñas cosas de la vida las que te hacen rico o pobre. Bueno, ¿ha sido alguna vez alguna historia? Todos tienen envidia de esta gran casa. Es normal, fuimos los primeros en llegar a esta ciudad. Es muy grande, pero muy humilde, ¿eh? No te preocupes, no estoy ardiendo. Es solo una cura para mi cuerpo. Limpiar esta gran casa todo el día me da un dolor de cabeza. ¿Estás cara? La pica pared están jugando. Qué raro, este juego es como luz roja, luz verde. Me pregunto dónde han venido cantidad de mercaderes haciendo extraños negocios. Viajo por las casas de la gente vendiendo armas contra los demonios. Puede que vivamos tiempos duros, pero no venderé un arma a un niño. No podíamos salir de la aldea. Bueno, bien, no tengo el sartén, por ese cocino. Pues se cocina en esta olla. Esta es mi casa. El pastel que la abuela Lola está haciendo huele realmente bien. Digo la abuela. ¿Hay un cerdo en la habitación? ¿Pero por qué hay un cerdo en mi casa? Se viene conmigo el cerdo. ¿No me deja pasar? Esta es cara. Hamlet, no debías molestar a los extraños. ¿Es esta tu casa? Sí, ¿y? Francamente, tu aspecto es lamentable. Bueno, lo siento. Tu padre y madre no están aquí, ¿verdad? ¿Son estos tus padres? Mi padre es un explorador. Él... Ya lo sé, Olmar, el explorador. Dicen que desapareció. Volverá algún día. Estás triste, ¿verdad? Yo estaría triste si me hubiera pasado a mí. Lo siento. Bueno, ¿hay algún piano por aquí?
No, no lo hay. Pero la abuela Lola es una gran cantante. Están cantando arriba. Tiene unas voces muy potentes. Vengo de casa, Will. Cuando canto, pero me olvido del tiempo. ¿La cena aún no está? Oh, Dios mío, hace mucho tiempo que no cantaba así. Tu abuela Lola es muy buena cantante. Me enamoré de su voz, por eso me casé con ella. Una de esas cosas, Will no debería extrañarte oír eso. La chica que cantaba conmigo hace un minuto. Sí, un grito abajo. Se ha llevado a cara. Mira, esa chica gritando. Y pues dice el abuelo Bill. Soldo princesa, te estaba buscando. No te conozco, fuera. ¿Pero qué dices? Si no te llevo a casa perderé la cabeza. ¿Y a mí qué me importa si pierdes tu cabeza? Princesa, ¿crees que no tengo nada mejor que hacer que buscarte? Debo llevarte a casa, órdenes del rey. Mira, el cerdo también lo lleváis, ¿eh? Perdona por haberte metido. Soy la hija del rey Edward, cara. Whis, siento como si nos conociéramos de antes. Como si ya fuéramos buenos amigos. Ya lo está enredando al Whis. Bueno, a esa chica le gustan mucho las bromas. Castillo de Edward, hay un gran laberinto debajo del castillo. Tu abuelo lo diseñó. ¿Qué? ¿De verdad? Hay una prisión debajo del castillo. Tiene forma de laberinto para evitar que los prisioneros se escapen. Siento haber construido una prisión donde gente desaparece y nunca más se vuelve a oír de ella. Está bien de hablar, vamos a cenar. He hecho un pastel delicioso, sentémonos a la mesa de arriba. Vamos arriba. Uy, nos sentamos a comer pastel de caracol con crema batida. Yo solo comí un trozo, pero el abuelo Bill comió la mitad del pastel. Aquella noche Will soñó que Cara y él emprendían un viaje por el mundo. A la mañana siguiente algo empezó a pasar. Solo hay una cama en toda la casa. El señor pastel de caracol, te he dejado un trozo. Buenos días, Will. Has recibido una carta del rey Edward. Es lo que dice la carta. Trae el anillo de cristal de Oldman al castillo de Edward, el rey Edward. He estado de mal humor desde que vi esta carta. Ah, Will, te enseñaré un hechizo. Cuando estoy triste, tararear esto me hace sentir mejor. Lola tarareó una extraña melodía. Muy bonita. Aunque Will no la había oído nunca. Resultaba extrañamente familiar. Has aprendido la melodía de Lola. Pues muy bien, gracias Lola. Yo pongo esto aquí. No controlaba el tiempo. No me deja pasar este. No estás equipado. Vamos al cura, a ver. Esto no cambia de frase. Tenía un botón de correr, no estar dándole. Vamos a ver este. Entonces pueden correr para correr pulsado. Ah, sí, ya lo sé. Vale. Vamos a probar aquí. En cuanto se abrió la puerta de la casa de Seth, salió una botella volando.
Están peleando. Ahí están. Pareces que hay de malo en divertirme un poco con el dinero que tanto me cuesta ganar. No hablo en broma. Ese hombre lo aguanto por el bien de Seth, pero si no fuera por él, habría muerto hace mucho tiempo. Esta casa de Lance vive aquí con su frágil madre. Maren, tu padre lleva perdido una torre de Babel un año. Parece que fue ayer. Que no hay nada. ¿Me estás siguiendo, señora? No voy a llevarme nada. Menos dijo extraño nuestra saca de la tierra, los antes. Que hemos estado. Si repasamos todas las personas que hablan, o sea, todos. Debemos dejarnos salir, ¿no? Aquí hemos estado, en mi casa. Esta casa es la que me falta, ¿no? No, esa no está. Escaparme, ¿no? La cantidad es el único sitio. Mis amigos tampoco están. A la cima de la torre. Al portal. Es oscuro. Si grabamos. No me dice nada, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Qué mal, ¿no? La joya roja. ¿De quién le toco yo la melodía de Lola? Voy a ver el de las gemas. ¿A este? Vale, esto es hierba. La figura. Puede ser la figura que movía antes de aquí. El acantilado. No me acuerdo, ¿eh? Hace muchos años. Tendría alguna pista la abuela, ¿no? Vamos.
Si algo los anima. Ahora a ver. Red Warman deja pasar. ¿Dónde vas? Al castillo de Edward. No me acuerdo de nada, ¿eh? Me pasé en su día y el recuerdo queda ahí. Este castillo rey Edward, debes informar de esta intrusión. Voy a enseñar la carta al guardia. Una cita del rey. Perdona, puedes pasar. Por aquí no creo que sea. Esta vez es torre de la gente inocente, no puede entrar. La parrera, ¿no? Puerta de la princesa, no pueden entrar extraños. ¿Quién es? ¿Un invitado? Es un chico de lamentable aspecto. Soy yo, Kara. ¿Esa voz? Déjalo entrar o le diré a todos tu antiguo apodo. Oh, perdón, por favor, entre. ¿Verdad? Te regalo el anillo de cristal al rey Edward. Terrible, es terrible. De nuevo mi padre está intentando apoderarse de algo que de alguien. Yo me escapé antes del castillo, ahora no me dejarán escapar. Últimamente algo muy extraño ha pasado en el castillo. Mi madre ha contratado a un famoso cazador. Es siniestro. Princesa, vamos. Con miedo, mi padre y mi madre parecen haber cambiado. Por favor, sálvame, sácame de aquí, por favor. Princesa, vuelve, por favor. Veré cara. No se ve al rey. Es aquí. Ahí está. ¿Eres Quill? Tienes un aspecto lamentable. ¿Has traído el anillo de cristal? Sí. Bien, buen chico. Dame el anillo. ¿Qué? ¿Te atreves a mentirme, joven bribón? Guardias, meter a este descarado como deja en la prisión. Bueno, después ir a casa de Willy y buscar el anillo. Sí, señor, me he equivocado. Madame, salvadme. ¿Has dicho madame? Empezamos bien, ¿no? Bueno. Hemos tocado suelva. ¿Por qué tendré que sufrir así? ¿Qué será de mí ahora? Da igual, tengo que pensar una forma de salir de aquí. Y fue en cadena esa bola. Está cerrado. Nos hemos quedado sin música. ¿Por qué nos hemos quedado sin música? ¿Alguien viene a verme? Parece que está cerrado, ¿eh? A ver. Esta entidad traía objetos, ¿no? Tras el agujero del techo se oye la voz de un soldado. Es la ración de pan de hoy. Hasta el musgo bebe agua. El pan está duro, lo peor que haya probado en su vida. Por alguna razón echa de menos la recreativa cocina de la abuela Loba. Trae pan. Al menos no me voy a morir de ahí. Yo me voy a sacarme a alguien porque el tiempo pasa lento. Pero y he sacado.
Moodle pensaba en los sentimientos de los prisioneros sin saber qué debían hacer. Mientras pensaba en una forma de escapar, me quedé dormido. Una voz familiar habla a través de la flauta. Will, soy tu padre. ¿Padre? Eras un niño muy mono, pero has crecido mucho. Está bueno el pastel de la abuela Luna. Por supuesto, papá, ¿dónde estás? No te lo puedo decir ahora. Tengo algo que pedirte, escucha. Sí. Quiero que me salves. Yo también estuve encerrado en esta celda, mirando la pared de la izquierda. Ve, esto va bien. ¿Esto? ¿Sabes algo del abuelo Bill? El abuelo era arquitecto. Tu abuelo conoce el secreto de esa piedra. ¿El secreto? En el futuro te enfrentarás a algo terrible. ¿Tengo que hacerlo? Recoge la piedra dejada por tu enemigo. El poder de cristal está dentro de ella. Ese poder demostrará ser tu aliado. Debes visitar las ruinas del mundo y encontrar las estatuas místicas. Cuanto más cerca estés del cristal, mayor será el poder del demonio. Vamos ya, rápido. Primero a las ruinas incas. La voz de la flauta disminuye y desaparece. Pero ¿cómo salgo? Vamos, vamos. ¿El cerdo? ¿Dónde está el cerdo? Ahí viene el cerdo a sacarme. Es el cerdo de cara. ¡Qué suerte! Hay una carta y una llave atada a su cola. La carta dice, estoy triste de saberte en prisión. Lo que ha hecho mi padre es horrible. Pero escucha, yo también estoy cautivo en una prisión de Sede y York. Pero esta noche huiré del castillo para siempre. Tú también quedarás en libertad. Tienes la llave. Salgamos de aquí. Vale, hay que cogerle el objeto, ¿no? Vale. Soldado, no necesito la ayuda de nadie. Puedo salir por aquí mismo. Vale. Portal. Vamos. Nos escapamos de la prisión. Empezamos el viaje que nos ha dicho el padre de Wynn. Bueno, amigos, ¿eh? ¿Cómo sé cómo se pegaba? ¿Cómo se pegaba? Ahí. Pasar en barrera de los enemigos, en las bolillas. Tienen dos toques. Y un corazón. Para recuperar, ¿no? Sí. Tu punto de vida ha aumentado. Y si derrotas a todos los enemigos que te rodean, aparecerá una joya. Vale. Vamos. Queda uno. Estos dos. Uy, el esqueleto. Ey.
Ah, vale, eso. Toma la joya. Vale. Se han puesto enemigos, ¿no? ¿Qué? El último, me tenía que dar alguna cosa fuerte. Eso es. Tu fuerza ha aumentado. Ya, te quitaba uno, ahora quita dos. ¿Qué significaba esto? 20 leones. Oye, ¿qué haces? Me voy a ayudar. ¿Lo tengo que hacer en medio? Ven aquí, o el demonio te atrapará. ¿Qué demonio? ¿Qué demonio? Vamos a quitar este. Eso, 31. Nada más joyas que tengo. Ahí podemos bajar. Aquí hay otro esqueleto. Bajamos por aquí. Vamos para allí, que todavía no hemos terminado aquello. Nah, las bolas esas no voy a poder eliminarlas. Cofre. He encontrado una hierba. ¿Tanto cofre con una hierba? La defensa. Tu defensa ha aumentado. ¡Ojo! Se han acabado las lanzas. Uy. Vale. No entra, quizás esté oxidado. Ahí está. Va arriba primero a ver qué hay. Que hay boss, ¿eh? Voy a la cueva esa entonces. Joya roja. Ciencia de tus enemigos aparecerá una brillante y plateada gema oscura. Si recoges 100 de estas, ganarás una vida.
Aunque estés derrotado, seas derrotado, no tendrás que retroceder mucho. Vale. Ole. No puedo hacer nada por ahí. Para la canción de la... Ahí está. Es una voz suave de algún lado. Voz extraña. Vete al interruptor de la pared derecha. La puerta no se abrirá hasta que pulses este interruptor con el... Cuente 3. Cuando llegue a 3, pulsa el interruptor. 1, 2, 3. No te equivoques. Puerta abierta. Se acaba, ¿eh? Que no llego. ¿Qué se le vamos a dar? ¡Te escondas! Ya. Ahí está el caballero. Tu rumbo es solo temporal, pero que te la entrega. Está todo que hay junto a ti. Yo soy Freedom, soy eterno. Deja que te ayude en tu viaje. Con el paso del tiempo llegarás a entender mi naturaleza. Will pierde gradualmente la conciencia. Va, vamos con la espada, ahora vamos mejor. Faltaba eso. Ostras. Está más fuerte. ¡A calavera! Este primero, más que lanzar las bolas estas, también absorbo el poder, los poderes, los traigo,
sobrecito. Encontré joya roja. La calavera. Defensa. Tres bolas de bebida solo tengo, ¿eh? Listo. Cuando los enemigos sean destruidos, Will podrá recuperar su aspecto original. Ah, pues no me acuerdo de que Will recuperara su aspecto fuera del portal, la verdad. Te he visto. ¡Qué sorpresa! Puedes cambiar tu aspecto como yo. Soy Lily, una chica de Itori, protegida por el espíritu de la flor. ¿Cómo puedes conocer una melodía que solo conocemos nosotros? La aprendí de mi abuela Lola. La tarareaba siempre que estaba enfadada. He probado un trozo de su pastel. Tiene un sabor raro, ¿no? ¿Conoces a mi abuela? Realmente ella me pidió que te rescatara. El Elder está llamando. Me tengo que ir. Nos vemos. Está la cara, ¿no? Suba por ella. Dijo, sube. No te olvides de mí. Sabía que vendrías, gracias. Dormía el guardián de fuera. Lo llaman vieja cabeza roncante, durmiendo otra vez. ¿Viene tu pequeño cerdo? Su nombre es Hamlet. Bueno, ¿verdad? Es muy listo, tiene un extraño tipo de poder por ti. Por favor, sácame de aquí. Vale, me voy con ella ya. La entrada principal tenemos difícil salir por ahí. Oh, espera, será un largo viaje, debemos llevar comida. ¿Me dirás con el sótano conmigo? ¿En el sótano dónde está? Ah, el sótano está... No, aquí no, la celda. Tengo que estar por aquí. Huir de este castillo sería horrible si el rey Edward te encontrara aquí. Se nos está diciendo el soldado que no vayamos. Vale, ahí está el padre. El sótano por aquí. Has encontrado una gran y jugosa pata de yak. Muy bien. Todo está listo. Vamos, antes de que los soldados nos encuentren. Por fin, nos vamos. Vamos a tu casa. Estoy preocupado por tus abuelos. Corre a la casa de Will. ¿Dónde vamos? Southgate. Oh. Es horrible, ¿quién haría tal cosa? ¿Mis abuelos? ¿Abuelo Bill? ¿Abuela Lola? Miraré arriba. ¿Qué pasa? Mira la pared. Esta marca de un chacal. El chacal está aquí. ¿El chacal? Es el cazador que ha contratado a mi madre. Un hombre malvado al que nadie le tiene. Cuando va por ti, no hay nada que pueda.
pararlo, desprecia la vida humana. Mi abuela y abuela. Aquí está Lily. No os preocupéis, tú eres la que sé. ¿Quién eres tú? Soy amiga de Will. Lily, ¿sabes qué ha pasado? Está bien, tus abuelos están a salvo. Están en mi pueblo. ¿Tu pueblo? ¿Y Morino? Itoli, el pueblo de Itoli. Nunca había oído hablar de ese pueblo. Naturalmente, mi pueblo está rodeado por una barrera. La gente normal como tú no puede verlo. Vamos, Will. Vale. Yo también voy. Es demasiado peligroso para una princesa. No puedes detener a una princesa. Yo hago lo que quiero. Típico de una princesa. Vamos a grabar entonces. Antes de emprender este... esta rutilla. En la que no sé si se animarán los compañeros de Will, Eric y compañía. Bueno, nosotros lo dejamos aquí en este primer capítulo. Y en el siguiente pues iremos ahí, Tony. Vamos a grabar. Y lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.